Esa es. ¿Pare, pare? Confía en que todos tus seguidores son todos buenísimos. Son todos buenísimos. Claro. No, claro. Si no han mejorado su padre. La Starbike Triton Pro de Javi Garrido, con el propio Javi Garrido. Me la lleváis pidiendo mucho tiempo. Gracias, Javi, por estar aquí. ¿Qué tal, mamá? Gracias a ti. Nada, un placer. Era una pala que tenía muchas ganas de analizar. De hecho, ya ha estado en el laboratorio en Valencia. Se ha venido para acá, pero una cosa son los datos y otra cosa es las sensaciones que tenemos en pista. Así que quedaros hasta el final del vídeo porque la vamos a probar con Javi. Javi nos va a contar también cómo se comporta y nos va a enseñar algún truquito. Así que quedaros hasta el final. Poco truco porque esas cosas no se dan bien. Estamos con Javi, que nos va a hablar sobre su pala. Y la primera pregunta que te tengo que hacer, Javi, es ¿por qué eliges esta pala? Al final el catálogo de Starbike es amplio, ¿por qué la eliges? Bueno, lo primero... Bueno, hola a todos. A mí la verdad es que una pala que primero, evidentemente, me llamó mucho la atención porque estéticamente me parece muy bonita. Y luego, por las características mías de juego, pues yo lo que más hago es pegarle la pelota y busqué una pala que me ayudará un poco en eso, en la salida de pelota. Y precisamente esta pala yo creo que es una de las que más despide de todo el mercado, no solamente de Starbike, sino de todas las palas que existen en el mercado. Entonces, eso fue una de las cosas por las que me decanté. Y también otra cosa que me gusta mucho de la pala es que tiene un puño muy largo. Entonces, para gente que a lo mejor que venga del tenis, que use el revés a dos manos y tal, pues tiene mucho espacio para meter las dos manos. Y eso pues me gustó también mucho. Hay que decir que es algo que ya os compartiré después al final del vídeo y abajo en la descripción, cuando lo hemos mandado a la universidad, se salía fuera de la escala. ¿Sí? Cuando hablas de potencia y de salida de pelota, se salía y eso ha hecho, al final la escala se va adaptando en función a cómo avanza el material, pero en este caso este material va un paso por delante, o sea que efectivamente para el ataque va fantástica. ¿Cómo andas en el fondo en la defensa? ¿Qué tal se comporta? Me imagino que no es su hábitat natural. A mí, por ejemplo, es una pala que me resulta bastante cómoda porque al tener forma lágrima, el balance está siempre un poco aquí en la cabeza y a mí personalmente me resulta más fácil, ahora sobre todo he jugado a golpe un poco más listado, porque la cara de la pala pasa más rápido que con una redonda. Entonces yo, por ejemplo, cuando juego de fondo, que sí que era que juego un poco listado, me ayuda mucho porque me siento muy cómodo a la hora de pasar bien la pala. ¿A qué jugador le recomendarías esta pala? Sobre todo, ya sabemos que es un jugador ofensivo, pero ¿qué nivel consideras que tiene que tener un jugador que use por lo menos esta pala edición Pro? Pues mira, por ejemplo, esta Pro yo se la recomendaría a alguien que ya esté un poco más avanzado, porque al final es una goma más dura y es más difícil controlar la bola, necesitas más control pues en la mano para poder dominarla. Pero lo bueno que tanto esta como la Soft, que es la otra, ofrecen mucha potencia. Esta se la recomendaría a la gente que ya lleve más tiempo jugando y tal, y la otra pues se la recomendaría a la gente que esté empezando y necesite pues esa cierta potencia a lo mejor para que la bola le salga. ¿Qué tal el rugoso? Me has dicho antes que... A mí me gusta mucho porque, bueno, tú que sabes, muchas palas tienen la rugosidad como acabado al final de todas las palas, y eso es lo que hace que al final, cuando ya llevas mucho tiempo con la pala, pues se desgaste y se pierde, pero en este caso esta pala la lleva directamente en el molde. Tú ves aquí, esto es imposible que se... Que se desgaste. Esto es algo que además os dejo aquí un enlace, que tú no lo sabes, pero estuvimos en la fábrica viendo cómo se fabrica tu pala, así que si quieres ver cómo se fabrica esta pala, pinchad ahí. La rugosidad a mí pues me gusta mucho porque te permite también, por ejemplo, nosotros que solemos jugar con bolas nuevas, sobre todo en los torneos, cada 7 y 9 juegos la cambia la bola, entonces con la bola nueva es muy complicado controlar, es muy difícil controlarla porque la bola se desliza mucho sobre la pala, entonces te ayuda mucho a controlarla. Así que si no cambias la bola, pues no lo necesitas. Pero... Bueno, pues vamos a tocar un poquito la pelota, que la gente aquí también quiere escuchar cómo suena. Perfecto. Vamos allá. Vamos. Mientras estamos tocando la pelota, os voy a dar algunos detalles que hemos sacado en el laboratorio. Lo primero, tenemos una pala de 365 gramos, es la unidad que estamos probando Javi Garrido y yo. Tiene un balance de 284 centímetros. Esto quiere decir que es una auténtica bestialidad la potencia que genera esta pala por encima de la cabeza. De hecho, se ha salido por encima de los límites que tenía hasta ahora Testea. Hemos tenido que modificar los valores de la escala Testea, que lógicamente se va adaptando año a año. Así que en ese sentido, por encima de la cabeza es una auténtica pasada. Efectivamente, te va a costar más cambiar la pala de dirección en ese sentido porque genera
tiene más balance y por tanto mayor inercia. En ese sentido, si os fijáis, el triángulo o de alguna manera el polígono que se genera en cuanto a las características de la pala, pues está orientada claramente a ganar potencia. Perdón, y se destina pues a aquellos jugadores que no tengan problemas de manejabilidad de pala, es decir, que ya sean capaces de mover la pala sin problemas. Va. Esa es. Fácil. Otra. ¿Lo gasto? Sí. Era buena. En la caja mágica no era, claro. Era un poquito más alto. Como veis, por encima de la cabeza, aquí en esta prueba que hicimos con Javi, yo sentía que tiros como la víbora, que estáis viendo ahora, a nada que la tocas un poquito, la pelota va fluida, va rápida, va profunda. La verdad que es una maravilla, ¿eh? Lógicamente, ahora vais a ver en mis sensaciones en el fondo de la pista, no es lo mismo atacar que defender. Pero cuando tienes tiempo para armar bien, para preparar el punto de contacto, es una maravilla jugar con una pala que tiene o que genera tanta inercia y tanta potencia. Ahora que estoy en la defensa, es interesante hablar sobre el punto dulce, que es bastante amplia la zona dulce. El valor que nos da Testea es de 8,75, pues que tiene una curva característica, una forma bastante tendida, ¿no? Eso es lo que nos dice el laboratorio. Ahora sí, mira. No. Y solamente, como nota, os diría para aquellos que la probéis, que tenéis que hacer cierto cambio a la hora de armar. Mi recomendación en este tipo de palas es que hagáis un armado más cortito, que estéis preparados antes de tiempo y que prioricéis el tocar la bola en el sitio adecuado, porque cuando tocas la bola en el punto dulce realmente sale súper sencilla y, sin embargo, lógicamente, cuando no la tocas en el lugar adecuado, pues vais a notar que la bola no va exactamente donde quieres. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ah! ¡Allá! ¡Otra! ¡Mierda! A ver. ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¡Empezamos bien! Ahora llega el momento de la pegada, que es el punto fuerte de la pala. Todos escuchando el sonido, que es lo más importante. Mira cómo suena esto, ¿eh? Paré. ¡Oh! Después de haber probado la pala, yo te doy mis sensaciones y tú ya me dices, ¿eh? Mucha potencia, el balance ayuda muchísimo, sobre todo en los tiros de red. De hecho, cuando la tocas en el sitio va fantástica, la pelota va fluida, rasa. Muy bien los tiros por arriba, solamente complicado a la hora del punto dulce. Que cuando la pegas en el sitio es punto dulce, pero el punto amargo está muy presente. Claro, eso por ejemplo es por lo que decía, que al final se la recomendamos a gente que ya tenga un poco más control con la pala o bueno, con el pádel, porque al final si no eres capaz de controlar bien la zona de impacto de la pelota, se puede complicar un poco más. Pero bueno, yo confío en que todos tus seguidores... Son todos buenísimos. Claro. Vamos, claro. Si no han mejorado su pádel, están vamos mal. Pero vamos. Efectivamente. Equipo, con esto más o menos ya tenéis una idea de cómo funciona. La verdad que es un palón. Se necesita para sacarle todo el partido tener cierto nivel, o por lo menos ser de los que ya no... Si no tienes cierto nivel, por lo menos centras el tiro, porque ahí es donde realmente la utilizas. Si no, vas a notar que la pelota no va exactamente donde quieres. Así que, Javi, millones de gracias por venir a hacer el review. Un placer. Y atentos, porque en Instagram vamos a estar sorteando alguna palita con Javi, así que todos muy atentos.